Durante la tarde de ayer tuvo lugar una charla en el Centro de Participación Activa, hogar del pensionista, en la que se habló del uso responsable de la energía dentro de la campaña 2017. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos y a todas por asistir a esta charla del uso responsable de la energía. Esta charla pues viene mediante un programa que tiene la Diputación Provincial, un programa que, aparte de desarrollar este tipo de charlas para el uso responsable de la energía, pues también tiene otras líneas, como son, por ejemplo, se llama el Programa de Intervención con Familia de Pobreza Energética, y entonces pues este programa tiene también otra línea, que es la ayuda al pago de los suministros eléctricos en familias que tienen cierta vulnerabilidad y tienen problemas a la hora de atender el recibo, ¿no? Entonces, pues, ya le digo, esta es una línea de ese programa. También hay otra línea por la que también se adecúan también las condiciones de vivienda también, que también contribuyen a que el consumo de energía sea menor, y por supuesto la factura pues también repercute en la factura. Pero hoy de lo que vamos a tratar aquí, de lo que os va a hablar Estela, que aquí la presento, y sobre todo os va a hacer un poco ver que si se utiliza la energía de una manera responsable, pues se puede lograr un gran ahorro, ¿no? Entonces, pues yo por mí no tengo nada más que decir, porque ella seguro que os va a dejar bien enterados de lo que tenéis que hacer para que vuestro consumo sea un consumo responsable y, bueno, y al final repercuta en las facturas que cada mes o cada dos meses os llegan de los suministros, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante es que sepamos que lo que ha estado comentando Modesto, en principio, las charlas estas son abiertas a todo el público, ¿vale? Son abiertas a la ciudadanía en general, porque lo que queremos es que cuanta más gente maneje esta información de qué cosas puedo hacer para que mi factura sea barata, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es que, aparte de este programa de intervención que hay, que tiene esas líneas que ha estado comentando Modesto, que seguro que los técnicos, el personal de servicios sociales, de Diputación, os pueden informar muchísimo mejor que yo, nosotros esto es un poco una actividad complementaria a ese programa, ¿no? Y entonces, aunque sea complementaria, pues hemos decidido que sea una cosa abierta a todo el mundo y que es un tema interesante para todos, así que cualquier persona pues puede formar parte de este programa, ¿no? Importantísimo, y nosotros lo ponemos al principio, ahora en estas sesiones, porque en todo el tiempo que dure este programa, durante toda estaremos con el programa seguramente hasta diciembre, seguro, hasta final de año, seguro. Seguramente se alargará un poquito más hasta enero, ¿vale? Pero hasta diciembre, seguro, tenéis la posibilidad de contactar con nosotros y preguntarnos cualquier duda. O sea, si ahora con lo que yo os cuente hoy, vosotros vais a casa, miráis la factura, veis algo que no entendéis o necesitáis que os ayudemos con alguna cosa o alguna oferta que queréis contratar y necesitáis un poco más de información, lo que sea, podéis contactar y preguntarnos con nosotros. De todas formas, esos son nuestros datos de contacto, ¿vale? El teléfono es el 957-434263, el correo este que tenéis ahí, energia@zumayacreativo.com, y luego también tenemos perfiles en Facebook y en Twitter. De todas formas, si ahora no lo pudierais apuntar o lo que sea, vamos, en el Ayuntamiento y Servicios Sociales tienen nuestros datos de contacto, a través de ellos también podéis hacernos cualquier pregunta que necesitéis, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que consume más dentro de la vivienda, para empezar a atacar por ahí, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos cómo va el consumo en una casa, nos damos cuenta que lo que más consume es la calefacción, porque hay que tener una norma general, que la norma, digamos, global, es que los aparatos que calientan son los que más consumen, mucho más que los que enfrían. Es decir, que la calefacción, aparatos que calientan muy rápido, como por ejemplo un secador, una freidora, ese tipo de aparatos que se calientan muy rápido, la plancha de la ropa, esos son los que más consumen. Lo que pasa es que, claro, hay aparatos, por ejemplo, el secador, la freidora o a lo mejor incluso la plancha, que como se usan a periodos muy cortos, a lo mejor no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, la calefacción, que sí que se usa durante varias horas seguidas, pues son los que más consumo genera. Entonces, entre calentar y enfriar, ocasiona más gasto calentar, ¿vale? Eso siempre, para que tengamos ya una idea de por dónde pueden ir el tema de los consumos, ¿vale?